actual a lo mejor algunos no me conocen tanto, porque resulta que la danza y la música todo el tiempo está a la vista. Yo hago arte conceptual, el arte conceptual es muy efímero, y hay que pensar, hay que analizar, es algo muy bueno para que sirve como estructura para el contexto, ¿verdad? Porque acá voy a tener que, si yo soy elegida, voy a tener que usar la capacidad de análisis que yo tengo, ¿verdad? He representado a Paraguay en muchas instancias internacionales. Mi preocupación va desde el trabajo de la mujer, la ecología, la educación. Bueno, aparte de artista plástica, soy educadora de alma. Yo quiero mezclar un poco el por qué y el para qué. Yo hoy quiero ofrecer a Fondec lo que yo soy, mi estructura, mi esencia, porque realmente ofrecer otra cosa y prometer cosas, no me parece. Yo quiero claramente ofrecer cómo yo me manejo, cómo me manejo como educadora, cómo me manejo como artista. Yo siempre estoy expresando lo que ocurre en mi vida y lo que ocurre en el país. Cómo me manejo como educadora. Y yo tengo todo tipo de alumnos. ¿Y qué hago? Lo que hago es escucharles, ver cómo quieren expresar, qué quieren expresar, y les doy herramientas para desarrollarse. Y yo creo que el Fondec es eso, dar herramientas a artistas para que ellos desarrollen su propio interés. Bueno, también soy una persona que trabajó en gestión cultural. Yo soy fundadora de Gente de Arte. Soy una persona muy activa en el premio Matisse, que es un premio muy bueno que tenemos en las artes visuales. También este año, hace unos años que tengo una visión, digamos, amplia, porque dentro de mi materia, por ejemplo, hay chicos que hacen video, otros que hacen performance, otros que pintan, otros que hacen instalaciones, y esa es mi forma de ser. Estuve también trabajando un poco en escenografía, un poco en teatro borrador, una cosa así experimental. Soy una persona austera, me parece que hace falta tener en cuenta para el manejo del dinero. Me gusta mucho trabajar en equipo, es más, acá ustedes ya ven cómo es el equipo, ¿verdad? Y me parece tan fascinante la gente que se presentó hoy. Yo inclusive al llegar dije, qué maravilla, 20 postulantes, esto fue un sueño. Yo estuve cuando se hicieron, estuve desde el comienzo en los documentos del Fondec, creamos el Gente de Arte, la formación del Fondec y del Consejo de Cultura, siempre apoyando, ¿no? Y qué maravilla toda esta gente. Entonces digo, qué bueno sería que si me eligen o no me eligen, no importa, pero todo este potencial que tenemos hoy acá reunido, qué bueno sería usarlo, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que tengo para decir.